Estamos de vuelta, gracias por continuar en sintonía de TN Todo Noticias. Y vamos a hablar del COVID-19. Hablemos de una realidad que ya se encuentra en nuestro país y no solo en Guatemala, sino también en el mundo. ¿Y qué debemos hacer ante el COVID-19? Esa es una de las preguntas que se hacen muchos guatemaltecos y hoy como equipo de TN23 estamos acá para solventar cada una de esas dudas. Damos la bienvenida a Juan Víctor Castillo, quien hoy nos trae un invitado especial para que la población guatemalteca pueda tomar en cuenta todas las recomendaciones y evitar un posible contagio. Nancy Alejandra, televidentes, muy buenas noches. Nos acompaña el doctor Edwin Leslie Cambranes Morales, jefe del Departamento de Medicina Preventiva del ICS, cirujano y epidemiólogo, para resolver tantas dudas en relación al COVID-19 y qué es lo que espera Guatemala. Vamos a hablar claro para que resuelva tantas dudas. Doctor. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto. Gracias por darnos su tiempo en este momento tan crítico para el país. Muchas gracias. Mira, la verdad es que es agradecer a ustedes también porque esta información tiene que llegar a todos. No tiene que haber pretexto o excusa porque necesitamos realmente ayudarnos entre todos. Tres preguntas básicas. Inicio con la primera, doctor, creo que la importante. En este momento, ¿qué hace diferente a Guatemala con otros países? Ya sabemos cuántos casos positivos tiene el país. No hay ninguna. Realmente el virus no perdona, no va a ser exclusivo de una edad, va a ser letal y realmente es contagioso, es muy contagioso. Y eso lo hace que realmente no sea país, si nos podemos dar cuenta, Italia, España, grandes naciones, Estados Unidos. Entonces Guatemala en un momento dado tenemos que prevenir. Esa va a ser nuestra mejor arma, nuestra mejor herramienta, la prevención, la educación, la formación y sobre todo quedándonos en casa. Doctor, en este momento, ¿en qué etapa se encuentra el virus en Guatemala? ¿Estamos en el inicio, medio? Ese es el complicado porque todos están confiados. Ahorita el virus se está incubando. El virus es una bomba de tiempo. Así como pasó en países donde hay mortandad, tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado porque no sabemos en qué momento se va a volver comunitario. Eso significa que podemos estar nosotros acá cerca y ser portadores y no tener síntomas hasta los 2 o los 14 días en ese momento. Doctor, el comportamiento de los guatemaltecos, ¿estamos retando el virus o estamos pecando? Las dos cosas. Yo creo que somos irresponsables, somos demasiado confiados y aunque no lo vemos, pero es letal, es mortal. El virus, si pudiéramos ver que fuera un tsunami, que fuera una ola, que fuera un terremoto, le tendríamos respeto. Pero el virus es mortal y es lo que hemos visto y tenemos que comprender y evitar toda esa salida. Doctor, mucho gusto y bienvenido. Gracias. Tengo una consulta en este caso y es referente a la población guatemalteca. Pide algunas recomendaciones, tomando en cuenta un estudio de la Universidad de San Carlos de Guatemala que señala que en mayo podría darse un repunte de estos casos. Sí, efectivamente debemos tener mucho cuidado, pero mucho cuidado, mucha precaución. Se supone que una persona infectada puede ocasionar infección a 3 o 4 personas más. Eso significa que si no tomamos las medidas, eso se va a multiplicar, es progresivo y eso matemáticamente nos puede llevar a que estemos como los países República Dominicana, España, Italia y esa progresión es la que debemos tener cuidado. De hecho, yo les diría que estamos incubando todo el virus y que en un momento dado va a salir a luz la infección comunitaria, la infección en donde cada familia va a tener a un miembro infectado de coronavirus. Doctor, según datos oficiales, de hecho, hay más de 2,000 personas que ya se encuentran en cuarentena precisamente porque son sospechosos del coronavirus. ¿Cuál podría ser el escenario si los guatemaltecos no toman en cuenta las recomendaciones de expertos como usted? Fíjate que puede ser muy nocivo, muy letal. El virus es demasiado contagioso. El volverse nada más que haya sido de salir de un país a otro, eso ya era definición de caso del momento epidemiológico. Pero cuando ya se vuelva comunitario, ya no podemos salir. Yo creo que el pronóstico a visión será quedarnos en casa las 24 horas para prevenir. Doctor, sabemos que el virus es altamente contagioso, no se ve, es invisible, como usted bien lo mencionaba. ¿Qué podemos decir al guatemalteco para que acate las instrucciones, para que puedan quedarse en casa? Sabemos el tema económico es un factor muy importante, pero la salud va primero. Mira, yo creo que la vida no tiene precio.
Yo creo que lo importante es quedémonos en casa, no debemos movernos, aunque tengamos alguna necesidad. Yo creo que cuidar nuestra familia, cuidar a nuestros seres queridos es lo más importante. El virus es mortal y el problema es que estamos confiados. Como no lo vemos, como no lo sentimos, hasta cuando realmente haya tos, fiebre, dificultad respiratoria, pero eso significa que ya un miembro de la familia o toda la familia está contagiado. Doctor, ¿se sabe también que los pacientes que dan positivo COVID-19 durante la enfermedad o a lo largo de la misma tienen complicaciones como fallos renales? Es una de ellas, y nos pudiera aclarar un poco más porque hay poca información al respecto y no se sabe, pero conforme va evolucionando dentro del cuerpo de la persona va afectando más órganos. Sí, efectivamente, recordémonos que como es una insuficiencia respiratoria, el ser humano tenemos que tener al 100% nuestro la saturación de oxígeno. Y ese paciente, al no llevar sangre oxigenada a los tejidos, es donde ocasiona el daño renal, el daño hepático y las células en un momento dado porque no tienen el oxígeno al 100%. Por eso el ventilador no es que cure, sino que previene a que no lleguemos a ese momento de necesidad, porque sí lleva a un SIRPA, a un EPOC, que son enfermedades pulmonares sustitutivas crónicas, y llega al fallo renal, al fallo sanguíneo. Si la sangre está acostumbrada al 100% de saturación, prácticamente en esa enfermedad puede llegar al 50, al 40 de saturación, y entonces ahí necesitar el ventilador mecánico. Básicamente, cuando hay un ventilador, ¿qué probabilidades de vida tiene la persona? Pues ayuda. Si es que hay un ventilador, doctor, en este caso. Si eso es muy importante. Ni Estados Unidos ni realmente países con gran tecnología tienen ventiladores mecánicos porque se supone que eso es uso exclusivo de un intensivo. Uh-huh. Un paciente que necesita realmente estar al tiempo completo sus signos vitales estables. Entonces el ventilador mecánico va a ayudar, pero no va a salvar. Entonces tenemos que tener cuidado porque no hay... ¿Cuánta probabilidad de vida tiene esa persona que está con el ventilador? Yo creo que cuando entre ya un ventilador mecánico es un 50%. Eso es bien complicado y no todos los vamos a poder tener. Por eso es que debemos de cuidarnos, quedarnos en casa, evitar lo más posible que algún miembro de nuestra familia tenga el COVID-19. ¿Por qué ataca los pulmones? Específicamente y fisiológicamente la angiotensina, que es una sustancia que tiene el pulmón, el alveolo, es donde el receptor llega, el virus, y se deposita. Como que da lectura. Entonces, el pulmón, como el que le da lectura. Hace un encaja y eso hace que el pulmón se endurezca y entre en un problema de fallo respiratorio, de fallo realmente pulmonar. ¿Y cómo pueden reaccionar las personas, los de la tercera edad, jóvenes, niños? Ese es el tema complicado porque es un virus nuevo. Estamos pensando que solo le da a las personas pues jóvenes, a las personas que van de la tercera edad, pero tenemos el caso en Guatemala de la niña prácticamente chiquita. Entonces eso complica porque no va a respetar edades, ni color, ni etnia. Todo nos vamos en un momento dado a ser propensos a contagiarnos de COVID-19. ¿Y uno es inmune entonces? No, ninguno. Por eso es que debemos quedarnos en casa, por eso es que debemos de permanecer en esta cuarentena, en este aislamiento. No salgamos porque ese es el peligro, la confianza. Hoy y el día de ayer fue una catástrofe. Todo mundo, mira, todos ustedes que necesitan salir porque tienen una urgencia o la parte médica o la parte asistencial, no pueden salir porque todos están haciendo aglomeración y todos están evitando. Las ambulancias no podían pasar. Qué triste que realmente por salir, por una imprudencia, cometamos esos errores. Ahorita es una bomba de tiempo, entonces. Así es. Está incubado. Así es.